Cada vez son más las familias que en la ciudad deciden compartir su vida junto a una mascota. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Aquí con una de nuestras mascotas principales, el hurón o ferret doméstico. Es la tercera mascota en el mundo después de perros y gatos en muchos países. Se meten adentro de las carteras. El nombre deriva de, incluso en Brasil, le dicen furao, que es ladrón, porque les encanta robar las cosas metálicas, por ejemplo, brillantes, alhajas. Más allá de los clásicos perros y gatos, la demanda de especies y variedades ha crecido notablemente. Hablando de que estamos en la ciudad, 85% de los hogares de Buenos Aires tienen mascotas. Obviamente la mascota número uno es perro o gato, después pequeños animales como hurón, conejos y otros, y aves. El gato es un animal muy práctico. ¿Por qué es muy práctico? Porque no hay que sacarlo a pasear, porque es independiente. Hoy el perro es un integrante más de la familia. Como integrante más de la familia, lo hemos humanizado. Entonces, mucha gente lo viste y lo viste de diferentes maneras. Y si es de Racing, está orgulloso de ponerle su remera de Racing o su gorro de Racing. Acá tenemos los Guinea Pigs, los cobayos. Ahí tenemos uno de pelo liso, que es el los más estándar, y un abisinio, ese todo despeinado, significa abisinio, que tiene pelo como arremolinado. Allá tenemos un conejo nadlo, esa es la raza Netherlands, es uno de los más chiquitos que quedan. Acá tenemos unos hamsters, que vamos a ver si hay alguno. En general durante el día duermen, son animales nocturnos, durante el día duermen. El erizo es un erizo africano, es un animal nocturno también, que tiene púas. En general, cuando aprenden a conocernos, las púas no las bajan, deja de pinchar. Es un animal más exótico. Después toma confianza, ya baja las púas. Ahí está. Mira qué bonito es.